estamos en sus manos. Él es el que sabe descubrir en nosotros aquellas fuerzas secretas. Con sus palabras deslumbran un mundo maravilloso del que no conocíamos. Friedrich von Handelben. A los 29 días del mes de mayo del 2020, el área de lengua y literatura de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús tiene el honor de presentar para ustedes el recital poético Cantos de Vida y Esperanza, donde los estudiantes harán un despliegue de arte y cultura que nos recuerda que aún durante la emergencia sanitaria debemos contemplar la belleza de la vida y mantener la esperanza. ¡Qué gusto compartir contigo, Yajis, este magno evento y con toda la comunidad marianita que nos reúne detrás de una pantalla, pero con un mismo sentimiento, para poder disfrutar del arte de la palabra! Gracias, mi querida Katy, sin duda. Eventos como estos son los que rompen la barrera del distanciamiento y nos brindan la oportunidad de crear espacios comunitarios adaptados a la realidad en la que estamos viviendo. Es por ello que con júbilo daremos paso a la licenciada Tatiana Rojas, coordinadora del Área de Lengua y Literatura, quien dará apertura a este magno evento. La esperanza es desear que algo suceda, la fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda. Querida familia marianita, el Área de Lengua y Literatura les da una calurosa bienvenida al recital poético Cantos de Vida y Esperanza, donde disfrutaremos momentos de sentimientos y emociones basados en versos. El novelista, poeta y crítico literario estadounidense Robert McGuire expresó: "En el fondo, un poema no es algo que se pueda ver, sino la luz que nos permite ver, y lo que vemos es la vida". Escuchamos a continuación la intervención de nuestra primera joven poeta, la señorita Gabriela Alejandra Abril Vinuesa, estudiante de octavo año de Educación General Básica, quien nos deleitará con el poema No te rindas, del autor uruguayo Mario Benedetti. No te rindas, autor Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, librar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrí las puertas, quita los cerrojos, abandona las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. La esperanza reside en los sueños, en la imaginación y el coraje de aquellos que quieren convertir sus sueños en realidad. Jonas Salk. Ahora tendremos el honor de escuchar la interpretación de la señorita Brigitte Cauja del noveno año de Educación General Básica con el poema Esperanza, del autor Alexis Valdés Gutiérrez. Cuando la tormenta pase y se amasen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos.
y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valoraremos lo que es de todos, que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. El libro es fuerza, es valor, es poder. Alimento, antorcha del pensamiento y manantial de la vida. Rubén Darío. A continuación damos paso a la señorita Angélica Emilio Marín, estudiante del 10º año de Educación General Básica, quien se expresará con el poema titulado Canto a la Vida, por las autoras María José y Angélica Vitamarín Urquiza. Canto a la vida. Hoy me encontré bajo las luces del alba, y en el arrullo del viento nació inspiración. Bajo los rayos rojos de la primera mañana, de mi corazón vi nacer la canción. En sus notas mezcla sueños y recuerdos, en una sinfonía dulce de esperanza y amor, y en sus palabras suaves lleva alabanza al que todo en la vida me entregó, el Creador. El Creador que me dio el cielo y ojos para adorarlo, y me dio el mundo y el corazón para cuidarlo. Me dio los días, los meses y los años, y risas y sueños para así llenarlos. Y con mi voz le agradezco tan gran bendición, la de poder tener alegría, energía, color. La felicidad no es algo que se pospone, es algo que se diseña para el presente. Jim Rohn. El poeta, escritor, dramaturgo y periodista Mario Benedetti tiene una gama de poemas que nos deleitan el alma y el corazón. Es así que la señorita Sofía Riera, del primero B1, nos relatará y nos interpretará su poema No te rindas. La vida no se mide en minutos, se mide en momentos. Anónimo. Mi nombre es Sofía Riera Mongoza. Tengo 15 años y represento el primero de bachillerato paralelo B. En 1920 nació en Uruguay Mario Orlando Harvey Hamlet Breno Benedetti Farrugia, mejor conocido como Mario Benedetti, periodista y escritor perteneciente a la generación del 45. A él le debemos joyas como esta que nos piden, no te rindas. ¡No te rindas! Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. ¡No te rindas, que la vida es eso! Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. ¡No te rindas! ¡Por favor, no cedas! Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque tuya es la vida y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, derrumbar las murallas que nos protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. ¡No te rindas! ¡Por favor, no cedas! Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Mi querida Katy, hemos transcurrido por un viaje lleno de emociones y sentimientos en este recital poético Cantos de Vida y Esperanza, gracias a nuestras estudiantes Marianitas. Es momento ahora de dar paso a la intervención del máster Marcelo Gijón, quien es periodista y catedrático universitario y nos expresará su opinión acerca de la poesía. Iba a partir. Llorosas a mi lado a dos mujeres vi, a las cuales mi amor hubo entregado con loco frenesí. Al darles mi adiós, triste y postrero, la una a gritos lloró y a gritos dijo, moriré primero, pero olvidarte no. La otra no dijo nada, pero vi en sus ojos el llanto brillar. Este es el inicio de un poema de los tantos que aprendí con el ejercicio simpático de las madres
e enseñándonos el juego maravilloso del lenguaje. El finalizar de esta poesía confirma que cuando regresa esa persona que viajó a su casa, la única mujer que está allí es su madre, no precisamente la mujer que le había ofrecido amarle toda la vida. La poesía es un viaje maravilloso, entre versos, composiciones, métricas y figuras literarias. Haz que en el día a día también la poesía te abrace con ese sentimiento maravilloso. Por cierto, el manejo estético del lenguaje es de algunos privilegiados y privilegiadas que hacen de cada una de sus escrituras una bonita historia para decir las cosas de forma diferente. En nuestro país hay muy buena poesía. Hay que leer a Los Decapitados, hay que leer a Dolores Veintimilla de Galindo, hay que leer a Medardo Ángel Silva, hay que leer a Juan Leumera, que realmente son referentes de la poesía y de este juego maravilloso de las letras. De a poco, la poesía va construyendo también una nueva generación de poetas. Allí está Marcela Noriega, allí está Rubén Darío Buitrón y muchas otras personas que hacen una poesía moderna, diferente. Margarita Lazo no solo canta, también escribe poesía. Y si hablamos de América, debemos recordar que tenemos excelentes escritores y poetas, como Mario Benedetti, de quien voy a leer un texto que es uno de mis favoritos. Porque te tengo y no porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te esconde dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Esto escribió el uruguayo Benedetti, para encanto de la humanidad, pero no debemos dejar de pensar que hay otros poetas, como José Martí, y como varios que en América han podido vislumbrar también el ejercicio maravilloso de la poesía. No dejes de buscar las letras y los poetas de Ecuador y América para que tengas un encuentro apasionado entre letras, versos y composiciones. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado, poeta y prosista español. Vamos a dar paso a la señorita Melanie Gavilanes del segundo BGU, quien nos recitará con el poema Sueña, vive y aprende, mediante el cual nos dejará un gran aprendizaje. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás, Papa Francisco. Un saludo a toda la comunidad marianita. Mi nombre es Melanie Gavilanes y represento a los segundos años de bachillerato. El día de hoy declamaré ante ustedes el poema titulado Sueña, vive y aprende. Nunca una noche ha vencido al amanecer, ni nunca un problema ha vencido a la esperanza. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre volverá a brillar entre las nubes. Nuestra gloria más grande no ha sido nunca haberse caído, sino haberse levantado después de cada caída. Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta. La vida es muy corta y cada momento tiene su valor. Pero nos pasamos días enteros durmiendo y años completos soñando. Si la oportunidad no llama a tu puerta, construye una puerta. Piensa que solo fue el primero. Piensa que el pasado ya ha muerto. Piensa solo en el presente. Vive la vida sin pensar en el ayer, sin preocuparte en el mañana. Señoras y señores. Un poeta es ante todo una persona apasionadamente enamorada del lenguaje. Winston Hildebrand, poeta inglés. A continuación, haciendo uso del lenguaje como expresión de su inspiración, nos demuestra su creatividad el estudiante de tercer año de bachillerato Gabriel Tumaidi con un poema de su propia autoría, titulado Beso al Bandino. Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Tumaidi, estudiante del tercer año de bachillerato Paralelo C. El día de hoy quisiera compartirles una poesía de mi autoría, titulada
bello Albandino. Espero que sea de su agrado. Bello Albandino, te has levantado. Vas latente floreciendo y matizando las riquezas y parajes de tus ríos encauzados. Festejando van las aves, en el cielo van planeando, dan plegarias, dan virtudes en unísono canto. Puroá, noble guerrero, son tus tiempos los de antaño, fiel testigo de tu fuerza, descendientes son del astro. Pergamino Sagitario va mostrando el Chimborazo, y en lo alto de la cumbre un gran puma está mirando, magistral tributo eterno, señorial y en su enmarcado, palpitante vida nuestra, en el templo está morando. Somos oro, somos guerreros, somos hermanos, abrazados todos juntos, caminando a través de los años, peregrinos de los mares, que en ti huella van dejando. Madre tierra, Pachamama, te pedimos, escucha nuestro llanto. Muchas gracias. Mi estimada Yajis, qué hermoso poema recitado por nuestro elegante estudiante Marianito. Seguramente quienes lo escucharon dejaron salir una lágrima que viene del corazón. Y que a ti, como nos sentimos entusiastas, llenos de vida, después de la intervención de nuestros estimados estudiantes, que con sus poemas además nos dejan grandes lecciones. Pues como seres humanos frecuentemente nos vemos atravesando por dificultades que nos pueden hacer sentir como si lleváramos un gran peso a cuestas y que a cada tropiezo perdemos fortaleza, nos sentimos hartos o cansados. Mas los chicos nos han recordado hoy que debemos mantener siempre la esperanza, pues la persona que con paciencia siembra pronto cosecha los frutos. Así que por favor, cree en ti y no te rindas. Qué hermoso poder deleitar a nuestros oídos tan cierto recital como la vida que llevamos, ya que es como páginas de un libro, de momentos inolvidables, y el saber que no arrancar ninguna de ellas representa nuestras lecciones vividas, fortalezas, fuerzas y triunfos. Es así que cada uno de nosotros somos los indicados en rectificar y enmendar todo lo pasado y vivido, como un capítulo cerrado y transitado. Es así que daremos paso a nuestro querido docente, licenciado Ronnie Pulgar, del área de Lengua y Literatura, quien emitirá un gran mensaje y nos dará sus conclusiones de este cálido evento. En el área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, agradece a todos ustedes por este espacio compartido. Un momento, un recital titulado Cantos de Vida y Esperanza, en busca de que la poesía se constituya en esa esperanza de un mundo mejor en medio de esta pandemia. Gracias al doctor Ronnie Pulgar por esas elocuentes palabras. Sin lugar a duda, al ir culminando de este magnífico evento, podemos darnos cuenta que hay situaciones en las que no solo es importante el contenido literal de lo que se dice, sino el impacto mental que se genera con lo que es recitado. Pues las frases poéticas no solo son bellas en sí mismas, sino que también contienen grandes mensajes que van más allá de las reglas lógicas y sintácticas. Quiero agradecerte, Ticati, y a todas las personas que han compartido el día de hoy junto con nosotros este escenario virtual. Con toda certeza, mi compañera Yajis, concuerdo con lo antes mencionado. El solo recordar esta gama de frases poéticas podemos mencionar, y es un ejemplo de cómo el uso de la palabra puede explorar nuestros más profundos sentimientos y ser interpretados mediante nuestros estudiantes marianitos cobijados de merceditas. Por tanto, queremos dar gracias a todos ustedes quienes hicieron posible este evento, dedicaron su mayor esfuerzo para poder transmitir el mensaje a nuestra familia marianita. Llamaron alma a lo que no se puede explicar del cuerpo y llamaron poesía a lo que no se puede explicar del alma.